serás aquella que vas a voler ser, serás la tres voltes rebel, serás un puny alçada al vent, i tu, sols tu, faràs vibrar cinc Soy Ángeles María Aleixandre Benavent, ostento la Secretaría de la Dona de la Unión Intercomandal del Camp de Morvedre, de Comisiones Obreras. Yo nací en Sagunto en el año 75, ya tengo unos cuantos años, de padre trabajador, madre ama de casa, pero ambos antagónicos, porque mi padre, por parte, o sea, mi abuelo paterno, fue herido durante la guerra civil en el bando republicano, aunque nunca hablaba de la guerra. Mi abuelo nunca habló de la guerra porque decía que era muy puta y la verdad es que no, nunca comentó cosas de ella. Y por parte de mi madre, una familia muy religiosa, es decir, mi madre y sus hermanas hoy en día todavía siguen rezando el rosario todos los días. Mi abuelo materno se crió con un cura, era monaguillo, sabía la misa en latín, su hermano mayor era jesuita. Quiero decir que tengo los dos lados opuestos en mi familia. Sin embargo, mis padres siempre, cada uno se ha respetado, nunca me han dicho lo que tenía que hacer, ni si tenía que ir a misa, si no tenía que hacer. Y yo, en ese sentido, ideológicamente tengo mucha libertad para decidir, siempre, toda la vida. Así que yo sí que estudié en un colegio de monjas, pero posiblemente ya a partir del instituto ya fue un público y ahí sí que noté un cambio diferente, aunque sí fui feliz en las monjas, sí que noté un cambio, otro ambiente diferente, que también lo noté cuando estudié. Yo estudié Derecho, aunque iba a hacer Historia, pero mi profesora de Historia fue la que me guió. Y he de decir que mi contacto con el derecho sindical realmente fue cuando estudié Derecho, en lo que era el derecho del trabajo. Esa es la primera vez que yo oí lo que era sindicato, lo que era huelga, lo que era la Ley Orgánica de Libertad Sindical, conflictos y todo. Es decir, que no me gustaba. El derecho del trabajo era lo que menos me gustaba de la carrera y es curioso después acabar aquí. Ya en relación al trabajo, pues trabajo en la administración pública. Y eso sí que fue mi primer contacto con el sindicato real. Tuve un problema en el trabajo y una persona de Comisiones, una mujer, quiero especificar su sexo también, me ayudó en mi problema sin pedirme nada a cambio, es decir, si estaba afiliada, si no estaba afiliada, si pagaba mi cuota, y me ayudó muchísimo. Y yo creo que hay que ser agradecida y me afilié. Y ese fue, pues sería el 2008, cuando realmente me afilié al sindicato, aunque luego esta mujer llegó a ser secretaria general de la comarca, pero yo ya fui fiel a Comisiones. Ya en el trabajo pasaron los años y llamaron a mi puerta para ser delegada. Dije que sí, me lo pensé. Siempre he tenido conciencia, sin saberlo, de clase trabajadora, porque al final, cuando te tienes que levantar y tienes que ganarte un jornal, sea como sea ese jornal, tú ya eres clase trabajadora. Entonces, esa conciencia siempre la he tenido, al mismo tiempo que la conciencia feminista. Es decir, cuando me llamaron también posteriormente a mi puerta para ser secretaria de la Dona, yo creo que siempre he sido feminista desde el momento en que naces mujer, y encima cuando yo tengo dos hijas, entonces soy más feminista todavía, porque considero que los logros que alcancemos ahora, aunque yo no los pueda disfrutar, son para las generaciones futuras, son para mis hijas y para mis posibles descendientes. Así que conciencia social arraigada, tampoco he vivido esas épocas, porque yo nací cuando murió el dictador, quiero decir, yo no he vivido lo que son las luchas sindicales fuertes, sino ya todo estaba más acomodado y mejor.
Yo soy de los que considera que sindicalismo y feminismo son un todo, un uno. No podemos separar por un lado el sindicato y por otro lado el feminismo. No podemos ir a negociar cosas feministas separándolo del sindicato. Es decir, todo es un uno. Y además estamos viviendo la llamada globalización, es decir, una globalización que afecta a la economía, a la tecnología, pero que luego afecta también a nivel social, al mercado de trabajo y siempre nos repercute a las mujeres, a nuestras condiciones laborales, de corresponsabilidad y en casa. Por tanto, el feminismo tiene que enfocarse de forma global, no solamente desde nuestra perspectiva. No podemos decir, han muerto tantas mujeres víctimas de violencia de género en nuestra ciudad o en nuestra comunidad o en España, no. ¿Cuántas mujeres han muerto por violencia de género en el mundo? ¿Cuáles son las condiciones laborales, no de nosotras que estamos en países desarrollados, sino también en países subdesarrollados? Nosotras hemos logrado, cuesta, pero aún así es el camino que están haciendo, conciliar, poder ir a trabajar, teletrabajar. Y en aquellos países que para poder trabajar y llevar comida, las mujeres tienen que caminar 2 horas para recoger agua, simple y llanamente, o aquellos países donde la educación no llega. Es muy difícil y el feminismo no solamente ha de estar en el lugar en el que vivo, sino que hace ser global. Los tiempos cambian muy deprisa. Vino una pandemia y lo cambió todo. Por tanto, yo creo que tenemos que ir más allá de lo que pasa a nuestro alrededor. Pero ya, evidentemente, como eso es imposible, siempre pienso que lo que es importante en el sindicalismo y en el feminismo es la organización, el hacernos oír, organizarse. El compromiso, la voluntad, la negociación, las políticas sociales, los presupuestos, donde haya unas partidas a cosas sociales que son muy importantes para el desarrollo de la mujer. No podemos ser ecologistas y comprar ropa que se ha realizado en el tercer mundo con mano de obra barata de mujer, incluso ya no hablemos de niños y de niñas. Quiero decir, la igualdad no solamente implica igualdad entre hombres y mujeres, sino igualdad, para mí sería... Bueno, sería una utopía la igualdad en el mundo. Y sí que es verdad que cada vez se hacen más cosas. Hay documentales que versan sobre la historia de las mujeres en Roma. Sí, son pasos, gente que se dedica a estudiarlo, pero hace falta algo más. Y eso es lo que me falta a mí y sé que es difícil lograrlo, pero es lo que me da rabia, pensar que siempre hay otros que están, y otras, siempre otras, peor que nosotros. El patriarcado existe, los roles están estereotipados, los micromachismos que llaman, es que están ahí, son palpables, a veces ni los percibimos y es duro. Yo me siento afortunada, entre comillas, pero sí que palpo ciertos machismos, ciertos comentarios, que ya no son sexuales, ya no son sexuales, sino que como eres mujer eres tonta o te cuesta pillarlo. Y no me parece bien. En el sindicato sí que es verdad que, bueno, somos sindicato feminista desde hace nada, pero no me vale con decir somos sindicato feminista, no me vale el papel, me vale la acción, el verlo. Como siempre, como somos del lugar en el que nacemos, yo en el momento que aquí se... La valenciana, tuvimos una secretaria general, yo me alegré mucho porque para mí el triunfo de otras mujeres es un pequeño triunfo de las que estamos en la retaguardia, ¿no? Lo considero un pequeño triunfo de todas y cada una de las que participamos. Imagino que no será fácil para ella, como no lo es para ninguna mujer, estar trabajando y luchando por lo que es suyo. El día que tengamos una reunión y que para hacernos oír no tengamos que chillar al compañero, habremos logrado algo. Y eso es, para mí es importante. No tenemos que demostrar lo que valemos, lo valemos y punto, como cualquier hombre.